Un bulto, una valija, un pasaporte, un pasaje. Pocas cosas para afrontar un viaje hacia lo desconocido, para tentar la suerte y jugar la apuesta de mejorar la propia vida en un país lejano, desconocido. ¿Cuáles serían los sentimientos de los primeros emigrantes hacinados en los barcos directo a América a fines del siglo XIX? No podemos saberlo. Los ojos, las miradas impresas en algunas fotos de aquella época hacen pensar sí a la tristeza por la partida, a veces a la resignación, al miedo por lo desconocido, pero expresan también el coraje y el orgullo de querer intentar una nueva aventura de vida. ¿Qué queda de esta página de la historia italiana, larga más de 100 años, que ha visto aproximadamente 26 millones de italianos emigrar en todo el mundo? Italia debe mucho a los emigrantes. Fueron sus ahorros los creadores de riqueza en nuestro país y su sostén que en momentos difíciles, como las calamidades naturales y las guerras, nunca han faltado. Ahora que Italia se ha transformado en un país de inmigración y ahora que somos nosotros los que acogemos barcos repletos de personas en busca de un futuro mejor, es necesario recomponer nuestra memoria para que la historia continúe a ser una maestra de vida. Nuestra historia inicia justo desde aquí, del deseo de no olvidar y del coraje de un hombre, Paolo Crecci, que como un pionero en tierras desconocidas, hizo reunir documentos y testimonianzas de emigración, evitando dispersar un patrimonio cultural único por su origen, cantidad y calidad. Con pasión y tesón, Paolo Crecci, en aproximadamente 25 años, recogió más de 15.000 piezas, cartas, fotografías, documentos de archivo, libros y revistas, logrando así reunir la más rica colección de documentos existentes sobre la emigración italiana. Luego de su desaparición, su archivo fue adquirido por la provincia de Lucca, que, promoviendo el nacimiento de la Fundación Paolo Crecci, ha querido valorizar este importante patrimonio que ahora está a disposición de los estudiosos. Una parte de los documentos más significativos está expuesta en el museo que tiene sede en una pequeña joya de la arquitectura de Lucca, la Capilla de Santa María de la Rotonda, un tiempo la iglesia privada del Palacio Ducal. Bajo la bóveda del 700, pintada por Ippolito Marracci, inicia la trayectoria expositiva, un viaje en la historia, el viaje de un emigrante. Andai a saludar a tutti prima, a mi mamma era già in camera, e andai a salutarla. La salutai e poi rimasi lì e non potevo venire via. Non avevo detto a nessuno il giorno che partivo. Sentitero passare la macchina di sotto, dice Maria è partita. Articulado en 7 secciones principales, el itinerario que nos ofrece el museo muestra desde las historias familiares y condiciones de pobreza a la elección de emigrar, del momento de la partida de la nave al largo viaje en mar. No faltan los dibujos que reproducen en detalle el interior de los transatlánticos de la esperanza y luego la llegada a destino. Las dificultades de los primeros momentos en un país extranjero, la búsqueda de trabajo, la integración social. Así como las tarjetas de reconocimiento, los pasaportes, las postales, las guías de los emigrantes, hasta los pequeños manuales de conversación en el nuevo idioma. Las imágenes son retratos de vida, cuadros familiares, fotos de la llegada, instantes de duro trabajo y de vendedores ambulantes, de los primeros negocios Made in Italy, realizados a costos de tanto sacrificio, de niños y escolares, de procesiones y reuniones de asociaciones italianas. Las imágenes, los documentos, los objetos, muy raros y variados, permiten observar el fenómeno casi desde el interior, de recoger instantes y emociones de una experiencia que ha ceñado la vida de tantísimas personas. La intención es dar voz y visibilidad a protagonistas olvidados de la historia, sea de Italia, sea de los muchos países que los han acogido. La experiencia de los emigrados es narrada también por medio de sus testimonianzas, en la sección que hospita las entrevistas realizadas por la Fundación Paolo Crecci.
y en las salas donde son proyectadas las filmaciones históricas. Yo me llamo Leopolda Barzottini, soy nata a Lucca, en un pequeño paesino que se llama Le Villani. Siamo venuti in America perché mio papà era qua. La situazione in Italia era brutta, io non lo sapevo, però era brutta. Allora siamo venuti qua con mio papà che si è chiamato. Il Museo Paolo Cresci per la storia della emigrazione italiana quiere ser un contributo tangible al reconocimiento de una página importante de la historia de Italia. Una invitación a revivir la experiencia de los emigrados italianos, a compartir sus desafíos, su coraje, sus dificultades, sus sucesos. Recorriendo más de 100 años de historia, será más fácil comprender y acoger a quien hoy golpea las puertas de nuestras casas y pide, como en un tiempo nuestros abuelos, trabajo y respeto, ofreciéndonos la ocasión de ponernos de frente a mundos distintos, en un encuentro de recíproco enriquecimiento, en el nombre de experiencias de vida que se repiten en la historia. Thank you.